Hola, soy Guillermo Robles, trabajo en Casa de los Pobres. ¿Por qué haces lo que haces? Cuando yo tenía 5 años, mi madre, que en paz descanse, vino a trabajar a Casa de los Pobres. Entonces, desde muy pequeño yo estaba aquí pues, con mi mamá, ¿verdad? Entonces, fui creciendo y me gustó lo que hacían y todo eso. Y aquí me crié y aquí sigo trabajando. Un tiempo no trabajé aquí cuando salí de la high school. Trabajé en otros trabajos, pero después me vine para acá y ya tengo 12 años trabajando aquí. Pero me morí de aquí a la casa, pues ayudar a la gente. A mí me ayudaron, pues entonces, ¿por qué no ayudar a los demás, verdad? Si yo también vine como ellos y me ayudaron mucho. Por eso trato de darle lo mejor que pueda de mí, ¿verdad? Pues mira, yo estoy en el área de bodega, de la comida, recibo la comida, frijol, arroz, pan y todo, y tengo que encargar de acomodar todo, ¿verdad? Pero si no hay trabajo allá, en la cocina, donde nos necesiten, tenemos que estar apoyando aquí.
huérfanos, diferentes proyectos, pero empezamos con este. Okay, so this is the first phase in the dream that they have. They first came up with the biggest need they felt was for mental health, so they created City of Mercy, but they also have an idea that then they could expand it to include services for handicapped people, disabled people, and like orphans, children that don't have families.